Gaur Bizkaiko Metaleko Mahaiaren bigarren bilera ospatu da. Abenduan zurekin batera plataforma adostu genuen eta gaur aurkeztu dugu. Laben plataformaren ildo nagusiak honakoak dira: lanaren banaketa, aberastasunaren banaketa, hableen desagerpena, subrogazioa lan azpi kontratatuetan, aniztasun funtzionala duten pertsonen kontratazioa, aldi baterako ezintasunan hobekuntzak, amiantoaren kontrako neurriak, hobekuntza sozialak, zaintza lanen aitortza, familia monomarentalen eta monoparentalen aitortza, kontratazioan diskriminazioak debekatzea, eta lan erreformaren kontrako neurria batik bat. Gaurko bileran ere patronalak argi utzi du ez dugula zer oparituko, aktibazioa eta borroka izango direla, borrokarekin lortuko dugula hitzarmen berria, eta honekin batera, eta azkenik, urtarrilaren 25ean Bizkaiko Metaleko hiru borrokalari audientzia probintzialen epaituak izango direla jakinarazi nahi dizuegu, eta adi mobilizazioei eta berbalariak aske. Hoy ha tenido lugar la segunda reunión de la negociación del metal de Vizcaya. Hemos presentado la plataforma que acordamos con vosotros en diciembre. Los principales contenidos de esta plataforma han sido creación de empleo, salarios, medidas para dignificar el empleo, como desaparición de las ETTs, salud laboral, mejoras de bajas, medidas contra el amianto, mejoras salariales, mejoras en licencias, reconocimientos, en cuidados, reconocimientos de modelos de familia monoparental y monoparental, prohibir la discriminación en la contratación y medidas contra la reforma laboral. Además, queremos recordaros que el día 25 de enero tres trabajadores van a ser juzgados en la audiencia provincial y estar atentos todos para acudir a las movilizaciones.